Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? ¿Qué dice, Panes? Muy contento, terminamos hoy esta semana corta dedicada a la obra de Poto Torre Nilsson. Semanita. Como hemos dicho, cada película no muestra una faceta diferente. Esta es una película bastante atípica, sobre todo por la ambientación. Muchas cosas del mundo, ¿no?, particular de Torre Nilsson y Beatriz Guido se ven en la película, pero sobre todo en la segunda mitad. Comienza el secuestrador como si fuera una mezcla de Los Olvidados y, ¿no?, sí, Buñuel, Nazarín, por momentos parece. O sea, una cosa que no parece ser Leopoldo Torre Nilsson, y sobre todo no parece ser Beatriz Guido, que uno la tiene generalmente ligada a la aristocracia en problemas, así, en decadencia. Así que medio una frase hecha, ¿no? Pero es que es así, o sea, es una frase hecha que resulta ser correcta. Sí, los problemas de la aristocracia, digamos. Yo creo que es la aristocracia en decadencia, es decir, la aristocracia se cae a pedacitos. Por eso Fin de Fiesta, por eso La Casa del Ángel, digamos. La aristocracia se va desmembrando, ¿no? Acá el foco está puesto en un fenómeno que era relativamente nuevo, que era el de las villas miserias, que es algo que era, digamos, nuevo, era algo que había empezado a suceder con la migración de mucha gente desde el interior a la capital, a las capitales. Dicho, empezó con Perón, hubiera dicho mi madre. puede ser que haya empezado con Perón, qué sé yo. Haya empezado a verse, en todo caso, con Perón, y antes no se veía, qué sé yo. La cuestión es que el secuestrador trata sobre eso, pero es muy interesante el punto de vista. Usted mencionó Los Olvidados, que es claramente la referencia obvia. Él decía que no había visto, de todas maneras, Los Olvidados. Habrá que ver. La aparición del autor Murúa parece de una película de Buñuel. Totalmente. Y en todo caso no importa. Lo que sí hay una sensibilidad compartida con Buñuel en la, yo diría, normalización de la cosa dramática. Es decir, en lugar de transformar de manera condescendiente lo trágico en algo de lo que todos nos tenemos que sentir compadecidos, él evita esto y normaliza el horror, lo normaliza, lo vuelve algo cotidiano. Lo que lo convierte en una película que es la crueldad que tiene generalmente, claro, se habla de Buñuel, ¿no? Que acá también está presente. Está tremendamente presente. Yo creo que es una de las películas más expresionistas de todo el cine argentino, sí, ¿no? Es decir, la única clave para realmente tratar esto es a través del expresionismo, ¿no? No es una película realista para nada. Es también el primer papel importante de Leonardo Favio y de María Banner. Gran actriz. Gran actriz. A mí me encanta, y no solo a mí, a usted, sino que a un montón de gente en su momento deliraron por María Banner. Otra cosa interesante de la película, que ya la mencionó usted antes en los días anteriores, es la música. Sí, la música agrega a ese clima. Juan Carlos Paz. La música de extraño, Juan Carlos, sí, Paz es importante porque, como decíamos el otro día, rompió con una concepción armónica del acompañamiento musical, sí, que era más o menos siempre la misma. Naturalista, digamos, o sea, genera un clima turbulento, discordante, sí, discordante. Incómodo. No es una música que produzca placer, sino que busca producir lo contrario, busca producir incomodidad, disconfort. Como toda la película, y van a ver ustedes. Los espíritus sensibles deberán evitar ver esto, porque hay por lo menos un momento que ha producido pesadillas en varias generaciones, no lo vamos a anticipar. Sí, no acá. Sé si para tanto, pero la película. No sé si para tanto hoy, en su momento fue terrible. Es bastante dura. Es una película que por razones de censura no se hubiera podido filmar después y no se hubiera podido filmar antes. Está hecha en el momento justo, 1958, en donde no había censura y se podía realmente filmar una película como la que van a ver. Para los que tengan ganas de buscar, como se dice ahora, perlitas, palabra que detesto, hay una escena que les digo dónde es, porque si no puede que se les pase. En un momento Leonardo Favio se va a encontrar con un par de facinerosos en un lugar descampado, que es una especie como de lugar donde se apilan troncos gigantescos, con el banano, un tal banano. El banano iba a ser Enrique Pinti originalmente. ¿Viste? Que llegó tarde en la filmación porque se perdió. Eso lo contó en un reportaje. ¿Y se quedó fuera del secuestrador? No, terminó siendo el pobre desgraciado que está al lado del banano. Que no habla. Él tenía todo un diálogo. Ese, Enrique Pinti, en un programa que yo hice, que era una biografía de él o de no sé quién, el asunto que estaba entrevistado, lo contaba con una angustia recordando ese momento, porque era su debut en cine en un papel que tenía bastante texto. Llegó tarde y fue el que lo acompañó y dice... Así que lo van a ver, un Enrique Pinti casi reconocible en esta película realmente fuerte de Leopoldo Torre Nilsson, con que terminamos esta semana dedicada a él.